You said I was the only one. No one likes being like two. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. Simplemente que mirar a las aficiones en las gradas y ver lo mucho que se juegan los dos equipos en un encuentro muy igualado. Conseguir entrar para este partido ha sido casi misión imposible, pero estamos dentro y el encuentro comienza ante una gran expectación. Piqueira, Juanma, descarga, Álvaro, David, Robert, David. Será capaz de centrar. Otro centro que busca rematador. El portero golpea el esférico. Messi. Ronaldinho. Hace con ellos lo que quiere. Como la ponga bien, el delantero se va a frotar las manos. Juanma. Qué bien se colocan. Fernando Torre. Sidor. Albelda. Qué bien le ha ofrecido. Ay, qué buen balón, qué buen balón. Podrá disparar. Se disponen a sacar desde la línea lateral de la Cal. Sí, señor. Eso es rematar de cabeza. Fernando Torre. Ronaldinho. El defensa despeja. Buen balón. David Fuego. La defensa no puede perder de vista ese balón. Le devuelve el esférico. Están posicionados correctamente. Nava. Messi. Perfecta la ejecución defensiva. Y ahora les toca mandar. Descarga. Juanma.
El defensa consiguió recuperar la posición e interceptó el esférico. Messi. Albelda, Zambrota, se ha incorporado perfectamente al ataque. Qué bien le robó el esférico, rechaza el esférico, Robert. Ronaldinho, Messi, se hace con la bola, qué recuperación tan extraordinaria. Descarga. Le ha robado la cartera al defensa. Vamos a ver después de ese robo de balón cómo se toca en el centro del campo. Sigue con empate a cero y me parece que lo dejan para la segunda mitad. Sidor. Fernando Torres. Messi. Dispara. Se le escapa el balón de las manos. El córner casi es medio gol. Mete el puño izquierdo. Un pase increíble. Buen corte. Messi. Fernando Torres. Descarga. Juanma. Esto tiene buena pinta. Robert. Descarga. Sequía goleador al término de los primeros 45 minutos. ¡Qué primera parte tan aburrida! Pocas ocasiones de gol, poco juego, hay bostezos en la grada, Manolo. Descanso, ambos equipos ya se disponen a jugar la segunda parte. Ronaldinho. Juanma. Robert. A veces no entiendo los árbitros, pita la falta y no saca la amarilla. La suerte influyó en el pase. David. Javi Fuego. Álvaro. Ahora tiene metros por delante. ¡Ojo a esa jugada! Fuego. David. El balón llega a la delantera. Este es el instante para marcar. Apuestas por centro o no, Paco. Ha salvado una situación peligrosa. Fernando Torres. Piqueira, qué gran jugada. La defensa está muy seria.
árbitro dice que siga el juego. Cristiano Ronaldo está siempre a tu lado, como la mujer contigo, Paco. ¡Gol! Ha entrado limpiamente. Está claro, siempre es mejor ir por delante en el marcador, pero ahora llega la duda de siempre. ¿Qué hacer? ¿Proteger la ventaja o intentar aumentarla? Están ahora, tras ese empate, mandándole el electrónico. Mereció la pena comerse los primeros 45 minutos para ver el gol en esta segunda mitad. ¡David! ¡Navas! ¡Qué centro con efecto! ¡Juanma! Concedió el saque de banda. Piqueira. Robert. Vamos, chaval, que es tuya. Ronaldinho. Descarga. Piqueira. Álvaro. Descarga. Recoge el balón. Ha perdido el estribo en el peor lugar. Cristiano Ronaldo. Sí, 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 son una defensa excelente. Fuego, reacciona bien en defensa, despeja el balón, descarga, qué pase tan increíble, Javi Fuego, Dios mío, eso no es fútbol, eso es karate, este no es un momento para hacer faltas, justo al borde del área, hombre, detuvo el disparo con su cuerpo, cómo domina el juego aéreo, Cristiano Ronaldo. Oportunidad de gol. No puede con ella. Qué pena que a veces los porteros arruinen jugadas tan maravillosas como esta. El portero todavía tiene la esperanza de que su equipo remonte. Los defensas suben a buscar el remate en este saque de esquina. Centro al área. El arquero rechaza. No ha podido evitarlo. Segundo córner. Ronaldinho. No lo ha logrado, pero la defensa ya está advertida. Albelda. Navas. La bola tiene que llegar muerta para poder rematar en el centro. No pinta absolutamente nada mal. Se hace con el balón en la zaga. Piqueira. Será capaz de marcar. Jugadores como este lo quiero yo para mi conjunto. Albelda. Suena el pitido final que concede la victoria al equipo que ha sabido mantener su ventaja hasta el último segundo. Nadie podría haber marcado hoy con semejante barrera defensiva. Da igual que llueva, que nieve, que haga frío o calor, afortunadamente podemos disfrutar de la compañía de Paco González. Muchísimas gracias, Paco, por tu presencia.
expectations, they keep weighing me down.